una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Su teléfono y el periódico que me pidió. Deja ahí la charola y el periódico dáselo a la señora para que lo lea y se distraiga. A mí no me interesa ver el periódico. Esta parte sí te va a interesar. Con permiso. Es cierto. Alejandro no puede estar enamorado de Maribel. ¿Creíste que era mentira? Ahí está la prueba de que ya perdiste a Alejandro. Esto no puede ser. Alejandro me ama a mí, me lo demostró en mi tapa. ¿Quieres leerlo otra vez? Alejandro se va a salvar, imbécil. El que se va a morir eres tú. ¡Púdrete! He estado tratando de hablar con Rubí, pero no contesta en el celular. Ya le dije, la señora no está. Con permiso, estoy muy ocupada. Se parece Emilio, tu hermana. ¿Qué se le ofrece? La señora que usted busca es una señora de cabellos rizados, así chinito, con unos ojos y está guapísima. Rubí, tan bella como inconfundible. Bueno, pues esa chulada de mujer la tienen encerrada en esta casa y todo el santo día la está cuidando unos guaruras. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque yo vine a hacer una reparación y mire, hasta me dio este papelito. A ver, ayúdeme. Tenemos que rescatar a Rubí. ¿Eh? ¿Tenemos? ¿Rubí? Sí, así se llama. Y usted, guapo, me va a ayudar. Chale, ¿cómo? Señora, aquí están otra vez los plomeros que vinieron a reparar la tubería. Pásenle. ¿Qué onda, grandote? ¿Qué tal? ¿Cómo está, señora? Espero que no se tarden y que ahora sí hagan las cosas bien. Oh, confíe en nosotros, señito. Nosotros vamos a hacer las cosas como se deben. ¿En qué les ayudo? ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Ay, no! ¡Está bien grandote! ¡No! Se me hace que se me pasó la mano. ¡Nada más está desmayado! ¿De veras? Ojalá que no venga otro de los guaruras que anda aquí por toda la casa. ¡Apúrese, por Dios! En cuanto puedas, tú también vete a dormir. Porque Héctor se va a dar cuenta que me ayudaste y no te vayas a ir. Gracias. Gracias, Medorita. Luego te invito al cine. ¡Ay, apúrate! ¿Alguien salió? ¡Hola! ¿Sí? ¿Rubí? 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 ¡Imbécil! ¡Se te escapó, Rubí!